Así es, estamos en el segmento económico y les comento que desde mediados del mes de julio hasta la fecha, el sector comercio y servicio de Nicaragua registra un comportamiento positivo, mejor de lo que se esperaba, tras el impacto de la pandemia del coronavirus, manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua, Carmen Gileprán. Sin embargo, la presidenta de ese gremio empresarial explicó que la mejoría pudo haber sido más rápida si el país no viniera de atravesar dos crisis económicas, es decir, la de 2018 y la del año pasado. Gileprán resaltó que la recuperación en la demanda y el consumo observada en los últimos meses está influyendo en que las remesas familiares, que dependen unas 600.000 familias nicaragüenses, no han caído hasta un 15% como se preveía. La contracción ha incidido para que las empresas y los negocios del sector como turismo, comercio y servicios se vieran forzados a cerrar temporalmente sus operaciones, mientras otras por tiempo indefinido, lo que ha creado un mayor nivel de desempleo. Y es que para el cierre de 2020, el Banco Central de Nicaragua proyecta que el Producto Interno Bruto caerá 4.5%, mientras organismos internacionales prevén que la recesión se situará entre menos 6% a 8%. Impulsada por el efecto de la pandemia. Se hizo una labor de parte del sector empresarial para que no cayera la economía y para no dejar, digamos, a la gente sin su fuente de empleo. También el uso de la mascarilla, que ha sido importantísimo, el distanciamiento, el lavado de las manos. Entonces, todas esas campañas y todas esas medidas que tomó el sector empresarial, yo creo que es parte de lo que aquí todavía no hubo una caída total. Además, otra cosa, se había dicho de que las remesas familiares iban a caer casi un 15% hasta un 20%, y no fue el caso. Y aquí 600.000 hogares se benefician de las remesas familiares. Entonces, ese es otro paso, otro tema positivo que nos ha ayudado a nosotros como población nicaragüense, gracias a que no ha habido esa caída en las remesas familiares. Entonces, pero pudiéramos ir acelerando más, Jimmy, porque acordate que la economía de nosotros ya venimos de una crisis. Los otros países no estaban en crisis como nosotros. Entonces, alegrarnos y decir, bueno, no estamos tan mal, pero nosotros ya venimos de estar mal.